Yo, ¿qué pasa, chavales? Hoy os traigo un bonito coach, hoy os traigo una partida bastante sexy que salió con Cerberus. La verdad que, bueno, mucha gente me ha preguntado que si hago coaching solo de Warriors, lo que sea. Bueno, os hago coach de los picks, entre comillas, viables, ¿vale? Si me vais a traer una Neza solo, os la podéis meter por el culo. Así que nada, aquí os traigo un Cerberus bastante clean de mi compa Rodri. Y nada, creo que era una scrim, así que también podéis disfrutar de las comps y eso, más o menos. Y nada, os dejo con el vídeo. Un besito, espero que os mole y adiós. ¿No se hace Hawk, tío? ¿Cuánto? Pues que como el hacha y el casco ya me dan 30 de daño. Vale. Llego sin Sí, problema. vale. Sí, eso te iba a decir. Aquí estoy un poco perdido en cuanto a de eso, pero bueno. Supongo que se sube el 1 también. Lo cargas 3. Bueno, ahí tendrías que haber cargado el básico grande. Vale. Quiere contra un Chuck. Hombre, esa multi muy rápido echada, la verdad. La verdad. Vale, buen uno. Buen dos. Echate una potilla aquí. Vale. Cerberus, pensé que no hacías con ese pick. Sí, hago con cualquier pick. Bueno, a ver, cualquier pick viable. Pero como que no me sacas tanto potencial, ¿sabes? Porque no entiendo mucho del personaje. Pero vamos. Que tampoco soy su normal. He jugado bastante suficientes partidas. Vale, buen push. Yo creo que aquí le tradeas a saco a básicos. Más que nada porque subes aquí a nivel 3 y lo puedes matar ahora, ¿no? Con el 1. Sí. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Bueno, te ha subido el 3. A ver. Espérate. Yo creo Al que. principio se estoy fallando varios unos. Yo creo que, mira, yo creo que aquí si te subes el 1, lo tiras ahí del tirón. Ahí, si te subes el 1, lo tiras del tirón. Yo creo que lo matan, ¿no? O sea, yo creo que las protecciones no hace falta que se las baje antes de tirarle el 1, ¿no? O sea, bueno, sí, yo creo que sí lo mataba, for sure. Si no te hubiese subido el 3 y le dabas el 1, lo matabas. Uf, 130 de window. Yo creo que aquí lo pueden matar también. Te vuelvo a ¡Ah! fallar, sí. Qué pena. No pasa nada, o sea, a ver. Evidentemente prefieres llevarte una kill, pero. Estás haciendo buen poke igual. Aquí tienes que quitar el tótem ya. El primer tótem sí que es importante. Bueno, aquí lo pueden matar otra vez. Pero Uf, se cura mucho. Kyo, mi pregunta es: ¿no es mejor aquí tirarle el 1 que está full cargado igual? Le vas a dar 100% el stun. y después el 2. Y luego tirar el. O sea, entiendo que el 2 baja protecciones y demás. Pero. Es que le dejas que se tire el healing, ¿sabes? Yo creo que si lo busteas antes. Sí, es verdad. Tiro el 2 para meter el low, intentar asegurar el 1 Ya, también. ya. Pero yo creo que, en plan. O sea, no creo, no veo al pavo yukeando mucho, ¿sabes? Sí. Yo creo que hay un 1 en la boca, picha, y lo matabas. Después con el 2 y con el daño del Warrior, 40 de daño del Warrior, for sure lo matabas. 100%. ¿Cuánto te cura eso? Por personaje, ¿no? O sea, por minion que Sí, des o por personaje. mí. El personaje cura Sí. más, ¿no? Supongo. O sea, el dios, si le das a un dios o no. No, creo que cura lo mismo. Ah, vale. Mira, este pavo, tío, te está vacilando. ¿Lo matas? Supongo que sí. ¡Ah! ¡Uf! Estás jugando muy bien la línea, tío, pero me tienes que asegurar esos unos, hermano, porque son demasiadas kills que se te escapan, ¿sabes? Ya, creo que será el último uno que falló, Está la bien. verdad. Aquí deberíais invadir, la verdad. No sé por qué el Fenrir está haciendo Tulu. El Fenrir. Se ha empanado mucho. O sea, era un free. Es más, ¿esto es free kill? No. Ahorita lo matamos, pero se fue al otra vez. ¿Qué hace Ahí. haciéndose las bugs, tío? Que Y se fue ahí al te han otro. troleado, ahí te han troleado. Igualmente ese Blink tienes que tener cuidado. ¿Qué coño es un? ¿He visto un Chintian jungla? Ah, No, no, es la la. criando. Ah, hostia, el dios nuevo, digo, ¿qué cojones?
Y ahí se van, no sé. Ahí ahora, ¿para qué está yendo ahora? Vale, la fuerza Blink al de esto. Killjoy, ¿no crees que aquí también lo hubiesen matado, tío? Si le tiras un Blink 1 en la boca. Blank, no Blink máximo rango, sino más o menos por aquí para tirarle el stun, ¿sabes? Y luego te daba el tiempo de tirarle el... Yo creo que sí, no, cabrón. Es Dos. más, yo creo que si le dabas el 1 aquí lo Ahí. matabas, ¿no? Full cargado con el Warriors, con el casquito. Lo mataba for sure. For sure. Pero bueno, si luego ya no me fallan más, te los perdono. Vale, aquí supongo que te vas para el blue, que no te han hecho. A ver si se hace el tótem, aunque sea el Fenrir. Vale. ¿Cuánto vale el casco que te quieres hacer? 1900, ya me acuerdo. Vale. A ver, es bastante risky, pero te puedes quedar a pillarte el casco más el cáliz. La verdad que está bastante bien en la wave. Si no te quieres vaquear aquí, vete a pillarte el tótem y te quedas en el tótem un rato. ¿Cuál es El que está solito el de en... la derecha, ¿no? Sí. El puto Tyranical, tío. Joder. Necesitaría 600 de baza más, que son como unas 3 waves más. Aprovecha más el Warrior. O sea, el Axe. Aquí te puedes vaquear, supongo. Aquí me quería vaquear, pero le di el botón de vaquear y no se vaqueó. Ah, muy bien. Aquí ya no te vaqueas. Sí, ahí me quedé Vale, opción. bien, bien, bien. Está bien. Vale. Te podías haber puesto un poco más al lado suya para activarte más la pasiva. Vale, este otro básico. Yo me quedaría otra wave. Ese 2 no lo hubiese tirado y me hubiese quedado otra wave, la verdad. Y tenías... O sea, me Full refiero, esta cáliz. wave te la hubiese... Te lo hubiese presionado mucho, pero su blue ya no le ibas a invadir. Luego, si no tiras este 2, te echas un poco para atrás. Y luego te da el suficiente maná, ¿ves? 125 con el blue para tirar un 1, aunque Para sea no tirarse. en los melees, ¿sabes? Y si el pavo te puse a saco con el 1 ulti o lo que sea, lo salta ella. Yo me hubiese quedado. Porque es que literal era una wave más. Y no te pueden presionar el blue. Te hubiese dado tiempo. Bueno, igual hubiese estado muy corto, muy justito. Pero bueno. Era risky though. Pero era muy worth, la verdad. Mejor binding, sí, yo pensaba que es lo que se iba a hacer. El Tyranical supongo que no está mal tampoco, porque eso es un carajo de daño y un montón de pros, Pues ¿no? sí, es que También. prefiero daño, la verdad, con Cerberus. Igualmente el binding te da buen... O sea, el binding no, ¿cuál es, tío? El... El biting, el que te Sí, ¿no? El que da se hicieron en la 20 SPL y 30. demás, ¿no? Sí. Sí, vale. Qué daño, hermano, por la cara, tío. Aquí tienes que tener cuidado, no tiene wards. ¿Eso tiene básico en área? No, ¿verdad? No. Vale. Quedaría calvo. Yo aquí pusharía. Vale, sí, yo aquí pusharía otra. Aprovechando que el Chuck no tiene la presión de wave. Y de un 1 supongo que limpian los minions. Vale. Haces el mismo daño a melee que cuando dan. En plan, que aquí, ¿sabes? Los tres. Supongo que sí, porque, o sea, tiene sentido, ¿no? Porque sabes los tres del mismo sitio, ¿no? Entiendo que en Sí, el sí. Tunes. ¿Sí, no? Sí, Di sí. diría que sí. Sea, si te dan los tres, sí. Es la única partida que gana. Y yo, una cosa os voy a decir. Me gusta el tonteo y no sé qué y no sé cuánto. Pero no convirtáis aquí, ¿sabes? Mi chat para
En plan, que yo no soy ningún portador de peleas, ¿vale? No estoy anunciando ninguna UFC 320, ¿vale? No me toquéis los huevos, ¿vale? Entiendo que. O sea, ya sé que no es una melee. Que sí, que estáis picados, que no sé qué, no sé cuánto. Pero tampoco es plan, ¿sabes? Tampoco es plan. Qué poco escala el básico, el siguiente básico, tío. Gracias, Gundogan. Supongo que nunca te has equivocado en la vida, entonces como eres perfecto, eres Jesucristo. Eres un ser perfecto, eres un ser de luz divino, pues no mereces una segunda oportunidad, porque claro, si no la cagas en primer lugar, ¿para qué quieres una segunda oportunidad? Me sigue faltando el cáliz, tío. Yo aquí me hubiese Sí, guardado. en esta partida pues, se me muere sin comprar el cáliz, la verdad. No me dieron los Aquí te bats. vaqueas y te haces el de esto al 1, no, 600, más cáliz, 900, más wards. Ese es el vaqueo perfecto ahí, en esa situación. Ni Okay. caso, Julio, ya sé, ya lo sé, hija. Ganaba 4K dólares para eso, ganaba bastante más. ¿No crees que basta con lo que le roba de vida al Chuck? No. El Kali es imprescindible. No tiene sustain. Vale, sí, tiene healing con el 3. Le roba vida al Chuck, da igual. No sé si lo estás jugando tú muy bien o el Chuck está jugando como muy. Que se la suda tu puto daño, tío. Qué pena, tío. Si no, es que si no. Claro. Entiendo que en el matchup con Cerberus los stuns son imprescindibles. Pues, ¿no falles? Vale. Muy bien, o sea, estás jugando muy bien la línea, tío. Pero. Pero eso, me faltan más que conecten más los unos. Supongo que la ulti no se sube, ¿no? Vale, sí, te iba a decir, la ulti no te la subes para nada, supongo. Y sí, te iba a decir que. Si no te hace el binding, supongo que te hace Breathblade. Igualmente, creo que la mystical es más worth, ¿no? Aunque Sí, creo que bueno. sí. Creo que sí. Es que no está tan mal Breathblade, o sea, es bastante. Discutible, pero yo preferiría Mystical, supongo. Es que es mucho más daño y más presión, ¿sabes? Y ahora te puedes hacer. O sea, tendrías Binding Mystical, luego te podrías hacer Pestilence o Pridewen Pesti, y luego un Spectral. Yo creo que con esa build, luego con el Warrior Axe, te puedes hacer. No creo que te haga falta Beats, yo creo que con. Te puedes hacer incluso. No, un Ankh no creo, pero. Un Thorns 100%. Y yo creo que con eso estarías full mantequilla. Contra un Zeus también, yo creo que estarías super chilling. Con eso, Will. El pez tiene necesario para la pasividad de Cerberus. Hombre, ¿para qué quieres quitar el 50% si puedes quitar el 80%, ¿no? Hay un Chuck, hay una Jhin que será Lifesteal. Un potencial Soul Game del Zeus. Que no creo, porque ahora se están haciendo toda la build esta de cabrones. Y aquí te me esperas, tío. Te me esperas para subir a nivel 12. ¿Cómo funcionan los coaches? Solo lo cambias, supongo que es canjear. Y te vamos diciendo qué día o cómo funciona. Sí, literal. No estoy notando los 130 de ping, la verdad. Es que son estables, la verdad.
No, sí, bueno, mis 150 Y también eran normalmente juego estables. ¿Con con cuánto? 110 normalmente. Ah. Uf. Buen Pou. Me está usando, o sea. A mí también me hacían eso un montón de veces con Cerberus. En plan, te tiran el 2, luego te empiezan a pegar básicos, luego pushan la wave, luego tienen otra vez el puto 2. Míralo, míralo. Qué asco, ello. Está jugando súper bien. Yo ahí no ultearía bajo ningún concepto. ¿Por qué? Pues para forzarle ulti y el Fenrir. Ya. Lo que pasa es que al Fenrir se lo están zumbando, ¿sabes? Me refiero. Vale, aquí estás bien. Pero claro, ulteas. Para que te ganque el Fenrir ahora, pero mira dónde está el Fenrir. Evidentemente va a haber alguien al lado del Fenrir. Es mejor que te guardes el ulti para la teamfight. Igualmente aquí está bastante bien. Tienes que tener cuidado con el 3 porque ahí justo no sé si le has dado al lado Hay de la torre, torre no o algo, ¿no? tengo. Sí. Sí, ¿Ves? Sí. ahí. No sabía que tenía tanto rango. Pero bueno. Muy buena kill. Muy buena kill, la verdad. Aquí tienes que rotar en vez de pushar esa wave. A la Kilion no la matas. Bueno, es que no estoy seguro con esa mierda ya lo que hace, tío. Capaz que se mete una pared y se pira, tío. Pero bueno, Tranquilo, aquí tiene muy tengo. buena rotación. No pasa nada. El segundo fue. Oh. Intenta tirar el 2 al aire aquí, ¿sabes? A ver, te daba tiempo. Yo creo que si tiras el 2. Bueno, uf, no estoy seguro. ¿Cuánto Para cooldown? blinkearlo y destruirlo. Tiene 10 segundos de cooldown. Igual todavía no. O sea, si lo hubieses tenido como más o menos en la zona fire, si lo hubiese tirado for sure. Era buena rotación, pero sí. Para eso es mejor ya quedarte en wave para luego hacer el blue. Un par de básicos a la arpía. No, y yo, porque luego te la vas a querer hacer. Me está gustando que no se ha hecho ni una. Ay, lo sabía porque había visto la acción meterse para acá. Ah, bueno. Sí, por eso te digo, o sea, era buena Fecha de rotación, destino. pero. Eso, era buena rotación, lo que pasa es que para eso te quedas en tu blue y que no te lo roben por si acaso, ¿sabes? Salta. Un poquillo antes, el ping diff. ¿Lo puedes matar aquí? Supongo que sí, ahora con el loon. Nah, está bien. ¿Eso es la ulti? No, 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 no. No, ese era el Sí, dash. aquí está chilling, aquí está chilling. Sí, es Eso sí es normal. la ulti. Vale, aquí puedes blinkearles. Aquí puedes volver a blinkear. No sé. Chuck se Ah, fue. vale, no se ha ido. Vale. Sí, por eso. En plan, si se quedaba el Chuck, tirabas el 2 al aire, blinkeabas y luego tenías otra vez el salto para pirarte y que el Merlin lo matase. Aquí estaba jugando muy bien. Aquí te hace directamente Pestio o Brightwing. Me gusta el Pestio al 2. Luego te puedes hacer un Thorn. También te puedes hacer un Ag. Te puedes hacer unos Beats. Te lo estás pensando mucho, ello. Me está poniendo muy nervioso. Vale, Sí, un es Thorns. que Cero wards, tío. Necesito wards, brother. ¿Qué coño se ha hecho en Merlin? ¿Eh? Esto está bien. Los cojones, ¿no? le faltó el libro, el El Tooth, ¿no? por el El sí, buco todo, ¿no? ¿Eso de mierda? sí le faltó el top, sí. Este mismo. Vale. Vale. ¿Tú lo has salido ya? Sí, acaba de salir. Vale. ¿Ves? Es que si tuvieras un ward lo pondría precisamente para que no me tocasen los huevos. Otra vez, la verdad. Yo aquí me estaría yendo allá al blue. Aquí no tradeas. Aquí tienes que ir al blue del tirón. Es muy tentador pegarle y demás, pero ¿ves? Como que pierdes un poco, ¿sabes? De cooldown y demás. ¿Y los básicos? ¿Qué te Se me olvidaron pasa? ahí los. ¿No te iba al clic izquierdo o qué? ¿Cuánto quita esto? Es una barbaridad. Supongo que con el Binding Mystic quitarán más en overall, pero.
100, vale, 200, 300. Uf. 300, 400, 410, algo Sí. así. Joder. Supo, by the way. Es que no tiene sentido. O sea, que el uno quite bastante, vale, pero ¿y este 2? O sea, ¿a quién ha inventado este 2? No digo. Está demasiado OP. Aquí tienes que estar atento de que no se hagan el fire. Creo que lo estaba escuchando, ¿no? No, me Yo he acuerdo. escuchado un 2 de Chuck. No sé si se está haciendo la arpía de mierda o se está haciendo el fire. O sea, el escorpión. Creo que se ha hecho la arpía de mierda. ¿Una quartz? ¿Un cáliz? ¿Un algo? No, he roto directo. No, los Pero cojones. bueno. Ni cáliz ni wards. Bueno, está bien No, el pues bull el ward. cáliz ahí Mejor que que lo tengo. Pesti. De hecho, se me había olvidado que tenía. Me gusta ello, iniciativa. ¿Puede ser el primer coach que veo con el solo coleando en plan vaqueo y voy directamente al. Esto en plan en ranked es muy risky, ¿sabes lo que te digo, no? Pero me gusta ello, iniciativa. Buenas calls, tío, me gusta. Además, en tu power spike, con los dos activos, con defensa de ambos, con muy buen Es daño. que está ya. Y yo, muy bien esta call, me gusta. Punto positivo. Igualmente, tu equipo parece que no está por la labor. Supongo que ahora irán, ¿no? Pero. Sí, aquí ya le das a la gol. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Para asegurar esto, evidentemente, ese fire debería haber estado hecho ya. Y para asegurar esta rotación, antes de vaquear o lo que sea, o sea, tuviese guardado los dos wards y pones uno aquí y el otro más o menos por aquí, ¿sabes? Para Vale. evitar sustitos en el pirómano. Voy a dejarle saltar a la gol, ¿no? No sé cuánto te cura eso, pero vamos. ¿Cuánto cooldown tiene el 3? Más o menos 15 segundos. A ver. ¡Ah, no! ¡10! Me he quedado calvo, tío. A ver. Sí, te hace falta el link. Vale. Ahí con la mística, al vez, no te hubiese hecho falta eso. Igualmente, creo que tiene muchísimo daño también, gracias al Tyrannical. Pero el Es que tiran Binding. en El calma Binding tuviese. 85, si no estoy mal. Sí, pero una cosa, el Binding es solo con Hard CCs o con el Slow también te lo activa, ¿no? ¿Verdad? O ya, no, o ya le No creo. cambiaron esa pasiva, es que no me acuerdo. El Binding no era de que si había un tío CCado quitaban más o algo así. O cómo es ahora. Todos CCs. Hermano, espérate, esto no lo puedo mirar yo en algún lado, tío. Smite es Tone of Binding. Crowd control will place a debuff on the enemy reducing their magical and physical protection. Eso. Pero crowd control no es el low, ¿no? Porque eso es soft crowd control, creo. Eso es como un silence, ¿no? Me da a mí la sensación. Así que supongo que no. ¿Así lo activo? Uf. Está muy roto eso, entonces. ¿Cuál es el otro ítem que la peña se estaba haciendo con Artio, Cthulhu y demás? ¿Era el Stone of Fall? El esto no falleció, pero ya está nerfeado. Ah, vale. Vale. Eso te Pues iba a estaba preguntar. ¿Eso lo han rotísimo. nerfeado o algo? Porque eso te lo podías haber hecho también, ¿verdad? Vale. Stuns y Roots. ¿No cap no? O sea, la ulti del Cerberus no contaría como un. Solo con el 1, entonces. Vale. Quillo, ¿por qué tiene tan buen ataque speed el puto Cerberus de mierda? Me da la sensación de que pega súper rápido, tío. Joder. He puesto un 2 y ya, no sé. Me sobraba ese uno, ¿no? Más que nada para, por si acaso, tener el stun. En plan, pegarle tres básicos más, no se apago. Aunque bueno, sé que ibas a tirar el 2 igual. Pero por si acaso, ¿sabes? Esto debería haber estado hecho ya hace un rato, la verdad. Sobre todo si justo te acabas de hacer el blue. Es mejor, vale, y salta a la wave para curarte un poquillo.
Vale, buen ganqueo, me gusta ese ganqueo. Tiene muy poco, culo. Ultea su ulti ahora, supongo. El pavo ulteará. Vale, podías haber ulteado, supongo que ping diff. 160 ahora de repente, ¿sabes? Ese uno, guárdatelo, hermano. Veo a mucha gente, Es tío, que se mueve que. mucho, sí. Veo a mucha gente que intenta pegarle habilidades en la ulti de Fenrir, hermano. Le quieres No. pegar básicos, tío. O por lo menos. ¿Ves? Es que. ¿Para qué, cabrón? ¿Sabes lo que te digo, no? Tírale aquí, tírale aquí. Justo cuando caiga. Mira, estás posicionado perfecto. Justo para cuando cae, ¡pum! Me estuvo en la boca. Tú le tienes que seguir pegando ahí. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero eso, hermano. Las habilidades intenta guardártelas. Porque es medio raro, la verdad. A mí se me hacía bastante raro pegar. Capaz soy yo que soy basura, pero. Todo, al final es todo CC entonces. Entonces yo creo que el Binding es muy buena opción, tío. Porque tienes ulti, tienes el 2, tienes el 1. Yo creo que con eso bajas demasiadas protecciones. En todo momento. Además, aprovechando que con el 2 también bajas protecciones. Vale, me gusta que te hagas estas primero. Y ahora te vas al pirómano, ¿vale? Te pregunté si me cocheabas un Ares y me dijiste que no te tocara los huevos y estás cocheando un Cerberus. Tío, el Cerberus es un ping muchísimo más viable que un Ares, tío. Que no me canjees un puto Ares, qué cutre, cabrón. No me toques los huevos, tío. ¿Binding no se hace ni Dios? ¿No? Es que se hacen Mystical y ya directamente, ¿no? ¿O qué? Breastplate y Mystical Mystical, es lo Breastplate, que claro, se cabrón, hace. ya decía yo, tío. ¿No, no te hubiese venido eso mejor? Yo creo que a la larga es mejor, ¿no? O sea, el Tyranitar es buen ítem y demás. Pero. Es demasiado caro, ¿no? Sí, es. Pues es, Creo vale lo que mismo son la 2600. 2500, si me suena. Mystical. Bueno, el Mystical es 2400 ahora, ¿no? 450. Sí. Yo creo que. Warrior, Mystical, Breastplate. Bulwark, Pride Wing, Discord o Spectral. Hubiese estado incluso mejor. Más que nada porque. Está súper safe. Igualmente. El Tyranitar me está gustando también. Pero creo que no es tan viable como lo otro. La música esta, Mira, qué también mierda es. demasiado. Esto es de Smite. Cuando hacéis un objetivo o algo. Creo que sí, ¿no? ¿Qué es esto? Esto no tendrá copyright, ¿no, Juan? No sé, la verdad. Espero que no, picha. Un divine no es rentable. No tiene tanto healing como para que te tengas que hacer un divino. Me están entrando ganas de jugar Cerberus, tío. Aquí full Prywing, full Spectral, me sirve también. ¿Has mirado si hay un haciendo crítico? Supongo que sí, ¿no? Yo, la verdad, Sí. con lo por encima que vas, un Prywing, hermano. A ver, ¿qué build lleva? Sí, de segundo. Fine se lo hace el Divine. Ya, ya lo sé. Pero no creo que aquí sea tan necesario, la verdad. Es que no sé si la Qiyorna se cura. Entiendo que el Shaxx se cura, la Jhinwei se va a curar. Quizás ahora con la pasiva del Deathstalk que se está haciendo otra vez nuevo con el Ashe, sí que te sale rentable hacerte un Divine. En vez del Prywing, I guess. Pero es que yo creo que full cooldown es bastante importante también. No sé, tío. Tendría que ser pro player de Cerberus para poder decidir y no lo soy. No creo que te haga falta el blink ahí, ¿no? Yo creo que con el que le saltes encima, total, si le vas a tirar el 2 y luego la ulti, recuperas ahí el cooldown, ¿sabes? Oh, qué pena, tío. Deja de tirar el Thorns antes, yo creo. Dios, pobrecito el Zeus. Tienes que tener cuidado ahí porque te has comido muchísimo daño la última Ganesha, creo. Estás full vida y de repente ya no estás. Aquí no ulteas. Yo creo. Tiras el Thorn primero. Porque es que mira qué daño te comes aquí de repente. De 6800 Sí. bajas. Bueno, 1900, entonces ya mató a 1700, la 1000. Ganesha, yo Lo creo. hubiesen matado y no te hubieses que venir aquí a chasear, ¿sabes? For sure, además. Y hubiese podido ir a otro sitio, ¿sabes?
Te confirmo que el Cerberus y el Binding lo apliqué con el 2, pero la ulti solo lo. Bueno, sí, ya, pero es que. Creo que no está tan en el meta como Mystical Breastplate, la verdad. Buen zoom. Buena ulti de Chuck, la verdad. Aquí vete a por la Glionda. Aquí la. Yo la verdad que hubiese tirado el 1 al de esto de La. Chuck. Sí, o sea, pero ahí hubiese ido por la Glionda 100%. Más que nada, porque ¿para qué coño quieres matar a un Chuck? Matar jungla, cabrón. Me siento malardo, ¿me ayudas? ¿Qué pasa, Enrique, hermano? Estás malito, tío. Perdí una chancla, tío. Vale. Deberías pushar otra y quedaros para la gol. Bueno, no sé, tu equipo está muy low. ¿Qué pasa? Que hubiese vaqueado. Yo sí me quedo, la verdad. Sí, no, no. Aquí os tendríais que haber vaqueado, pero tú está bien que farmes. Esta es la típica play de arranque, ¿sabes? Farmear para el Axe. Es demasiado importante ese ítem. Creo que es uno de mis favoritos. Si tuviese que ponerlo en un top. Está muy OP. Sí, está demasiado roto. Me está entrando ganas de probar Cerberus en verdad. Lo está jugando bastante bien. O sea, evidentemente tiene cosillas que mejorar y demás, pero me está pareciendo un Entonces gameplay aquí estoy atractivo. en las Smurf. Estaba subiendo las Smurf. ¿Qué liga eres? Ahorita esta partida creo que es de 1900. En la main estoy en 2600. ¿Eso qué es? Diamante. Diamante 1, sí, ahorita estoy en el 1. ¿Cómo te irías a una boda en la playa? En bañador. Tu puta madre, no me hagas una boda en la playa, tío. Qué calor, loco. Bueno, igual si es en noviembre. A ver. Y aquí es desastroso. O sea, no está mal pushear ahí, pero tu equipo está pusheando medio. Está forzando una teamfight. Tu blink está down. Tú estás viniendo aquí Esta bien. teamfight Sí, estás viniendo aquí bien. No, no, no. Ah, es uff. mala, la verdad. ¿Cojones? ¿Está pasando? Thorns, Se ulti. cortaron Perillo, todo. ¿pero what? A ver. Eso es ping diff. Escúchame, aquí podías haber saltado ahí, ¿no? Del tirón. Quería buscar al Zeus, Y que estaba ahí luego. atrás. Sí, pero y luego. El Zeus estaba claro que se iba a acercar a tirar la ulti. Porque estaba ulteando el Chuck y la Ganesha estaban al lado y demás. Podías haber chaseado después. Sobre todo tienes un sprint echado también. Sino que yo vi Kalefire y empezaron a pelear en mid. Y se murió con Rush. Vale, me gusta este focus. Porque no le has dado la ulti. ¿Eso es inmune al CC? No sé, creo que sí. Hombre, supongo. Como es nueva. Yo hubiese tirado Thorns y el 2 aquí. Y me hubiese guardado la ulti para otra cosa. La verdad. También es verdad que te podían haber cortado el 2, pero luego te tiran la ulti cuando te lo corten, ¿sabes? Vas a hacer uno más después de ese. Me falta el de Lubayea, sí. Creo. Y mañana. O sea, ya me iré a jugar un rato a Pokémon. Y mañana me falta el del Bog y el del Bullcrest. Y supongo que alguno más. Porque he visto que el Sakulo también me ha tirado otro. Me ha tirado otro coach, creo. Vale. Creo que, en plan, te precipitan mucho con. ¿Sabes? Me refiero. ¿No es mejor aquí buscar el stun? Antes que el Blink ulti. En plan, ¿no, no es mejor que aquí buscar full pokeo, tío, con el 2 y luego con el 1 y demás? Yo es que no he visto ningún Cerberus blinkear ultear del tirón. Y menos a un solo target, ¿sabes? Capaz que con el Zeus sí que lo hago.
para gastarle bits y ya, y luego seguir pegándole. Pero. Pero bueno, es. Ten cuidado aquí con el daño de. Nice, Stum. Bueno, esto. Vas a River. Vale, zoneas. Tírate el 2 aquí al aire, yo creo. O pégale 3 básicos de mierda ahí a eso. Más que nada para tener el Stum, ¿sabes? Preparado, ¿sabes? Aquí. A ver. ¿Eso te va a costar el Fire? Y yo, te ha costado el Fire, tío. Vale, imagínate, cabrón. Imagínate que aquí hubieses tenido el 1 del tirón. ¡Pum! Stun ahí al tonto este. Y luego le metes el slow. ¿Ves? En vez Se quedó de. 400 de vida el rey. Ya, lo he visto. Yo creo que era mejor opción esa, la verdad, pero bueno. También te digo que tu equipo tendría que haber sabido asegurar el coach. O sea, el coach, el Fire. Pero te voy a echar las culpas a ti porque te estoy viendo a ti. Ahí te podías haber tirado el Zaun antes, la verdad. Más que nada Antes. porque has visto a la Jhinwei venir desde mi casa, ¿sabes? Mírala. Tienes ahí, has puesto un ward bueno ahí. Y luego otro ward por ahí. Ahora saltas, la ves con el rabillo al ojo. Y aquí, evidentemente, no le va. O sea, el primero que te va a pegar es a ti. O a Ymir. ¿Ves? Mira qué daño te estás comiendo. Te lo podías haber tirado antes, Alphonse. Y ahora aquí. Ten cuidado, no me la líes, eh. Va, quédate. O bueno, pu capaz pushe a la wave. No tienes el 1 cargado, eh. Esta es una troleada. Me refiero. ¿Qué hubieses pasado si la Jhinwei está esperando con el 2 cargado ahí en la esquina, ¿sabes? ¿La Izanami está en comms contigo? No, ¿no? No, Pues en la boca. no. ¡Pum! En la boca. Porque todavía no la habéis visto en el ward, ¿sabes? Me refiero. Había una posibilidad de que estuviese esperando ahí. ¿Qué pasa? ¿F-Death? No hagáis F6. Brightwing al 1 creo que son 900, ¿no? No sé qué vale. Me faltan wards, tío. Te has comprado 3 wards en toda la partida, cabrón. ¿Me pones las estas al final? No, pero tengo un video aparte. Da igual, da igual. Porque se me olvidó. No, no, no te rayes, no te rayes. Si era para pa ver lo de wards placed y ya está. Sí, estoy, no, o sea, no me hace falta ver los daños para saber que está haciendo muy buen daño y mitigar para ver que está mitigando, ¿sabes? Esa planta nueva no la viste nunca, tío. No sé a qué te refieres con eso, Lucas. Vale, tenéis que tener cuidado aquí, tío. Os han robado el Fire. Hay 3 personas de su equipo con Fire, creo. Bueno, no estoy seguro. Si juegas en un equipo profesional, ainda. Do you want me to talk in English or do you understand me speaking Spanish? O simplemente es que no, o sea, es que estás escribiendo raro español. O sea, te he entendido más o menos. Intuyo que quizás es. Entiendo que quizás es. De Brasil o. Sí, ¿no? O por. Sí, o portugués. Vale. I mean. Nah, I got permaban. So. I can't play in any team. I just held my voice out with some coaching and let's see, maybe I can ban appeal next season. ¿Por qué? Well, I wasn't being the nicest person in the game. Let's keep it that way. ¿Cuál fue el coach más malardo? Pues. No me acuerdo. Bueno, una Nike que me canjearon al principio fue desastroso. Los demás han estado bien. O sea, vale, sí. Esto es otra cosa, tío, que no me gusta, tío. La gente, evidentemente, pues siempre va a criticar y demás, pero en los comentarios de YouTube me tiran el típico. Ese tío es malardo, no sé qué. No se lo cree ni él que esté en platino. Y yo, pero habría que veros a vosotros jugar también, ¿sabes lo que te digo, no? Por lo menos ellos han tenido la iniciativa de canjear un coach para seguir aprendiendo, tío. Mientras vosotros estáis tirando mierda, cabrones. No tengáis tanta cara, tío. Aquí púchame la wave de izquierda. Para tener toda la presión. Estás coleando game rail lane y estás en la izquierda de la mid-camp, ¿sabes? Ahí tienes que estar más pendiente. Vale, Blink Azeu, me gusta. Le gastas Beast de una, ulti de una, ulti de una, ulti de una, ulti de una. ¡Ulti de una!
¿Hola? ¿Hola? Ulti de una antes, no, cabrón, para tirarle luego el stun en la boca. O sea, ha tirado las peores vidas de su vida. Me tiras un Thorns cuando no se tira la ulti encima y ya ha tirado el Detonate, no sé dónde. Aquí tenías que haber ulteado y te guardas el 1, te lo empujas para el Merlin. ¿Ves? Ahí, hubiese ulteado de aquí muchísimo antes, el Merlin tenía para hacerte el daño. Y no hubieses obligado a que aquí se pire. Mira, ¿ves? El Chuck le presiona ahora al Merlin y tiene que flashear fuera. No sé si lo has visto, o bueno, se ha tenido que ir. No sé si ha flasheado o lo que sea, pero bueno. Ahí podías haber ganado la teamfight tú solo, matando al Zeus. Ahora puedes volver aquí a entrar, has hecho buen espacio con la Janeway. Le metes ahí un stun bueno, nice. Saltas encima, maybe. Vale, está bien, no saltar. Buena paciencia, está zoneando muy bien. La Clionda, tío, no la he visto en el mapa, tío. No entiendo nada. Aquí se muere él. Tú eres el GOAT de la solo, siempre lo he dicho. Appreciate it. I don't think I reached that level yet. Muy bien inglés, gramaticalmente digo de dónde viene. De las películas de Pornhub. ¿Vale? Puedes saltar ahí, ¿vale? Esto es un Zeus. ¡Ah! ¿Hola? ¿Por qué no le ha dado las tres? Ah, vale, he visto una ahí medio a la derecha. No está mal, la verdad. Si hubiese dado el stun hubiese estado perfecto. Aquí puedes seguir peleando. Dios, la Izanami está fricaseando. La próxima vez intenta ponerte delante de la Izanami. Porque si el pavo este le pega a tu ADC. ¿Ves? O sea, te ha intentado te pegar a ti como tres básicos. Y lo has fallado. Luego ha tirado una de hit de mierda. Pero ahí te tenías que pu haber puesto delante de la Izanami. Más que nada para que no se la follen, ¿sabes? Por si acaso. Ese pedazo bigotón. Hoy he entrado en mi casa, tío. Y voy con gorra al gimnasio porque si no. O sea, porque estoy calvo. Y también voy con. O sea, y como hacía un frío del carajo, me llevé una sudadera. Total, que me puse la gorra. Y luego la capucha por encima, ¿no? Porque tenía frío en las orejas. Y entré en mi casa, tío. Mi madre me dijo que me parecía un narco, tío. Yo la verdad que... Sin comentarios, la verdad. Yo aquí hubiese ido a asegurar a mi... A mi bufo, la verdad. Para vaquearte y hacer el play win del tirón. Las cosas como son. Aquí tienes que haber vaqueado ya, tío. Te tienes, mira, tienes Es que no me el... pasaba ¿Cómo que lo que no? quería. ¿Qué te compras? Yo creo que Prywen, 40% de cooldown, Sentry, ahí había sido, hubiese sido el vaqueo ideal, la verdad. No te lo niego. Ven cómo estoy en el abajo. Entonces, Más que nada porque, ¿ves? Aquí llega hasta la teamfight. Tu equipo gana la teamfight sin ti. Aquí blinkea al Zeus. ¿Vale? Le tiras el 2 primero, le gastas Beach, ulteas. ¿Ulteas? Ah, coño, que no la tenías. ¿Vale? La matas a esa también. Que yo, muy atractivo el gameplay de Cerberus, Miguel. Poca broma, ¿eh? Aquí te vas a pushar aquí medio me ya. quedo ¿Qué estás haciendo? Sí. media hora. A ver, iría a pushar medio. Aquí te puedes mejorar el blink. Sabes que si te compras un sentry y luego la poti se echa automáticamente, ¿no? Sí. Lo digo en plan, que es una tontería, pero Sí, lo dije para la antes. prox, vaya. La build 6 de 10. Sí, yo cambiaría un par de cosas, pero igualmente la verdad que está jugando muy bien. Quitando mini fallitos, está jugando muy bien, la verdad. Para tener 150, 160 de ping. El C1 tiene bitch. Me gustaría verte.
posicionarte de tal manera en la que puedas saltar sin que la Ganesha te meta un knock-up silence. ¿Qué cojones? Es que ese bicho está muy roto, la verdad. Blink o salto, me sirve. Ulti ahí de una, perfecto. ¡Ay, Dios, qué rico, mami! Joder, que ese sea una Brick Brain Play. Vale. No, no, tire, no le tires el stun todavía. Guárdatelo, guárdatelo para el combo del Merlin. Ahora, ahora. Huge. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Voy a jugar Cerberus cuando me deparen. Aquí Cali de Gold y no me hicieron caso. La gola está hecha. No, ¿sí? Sí. No me acuerdo nada. Está hecha. Y pues ahí llega el Ganesha y no podemos hacer el fight. No, tendría que haber hecho el pirómano. Tendría que haber hecho el piro ya. Ya no da tiempo porque está saliendo. El Fenrir creo que os ha dado cuenta. Os ha avisado varias veces. No, no podía hacer eso ahora. Vale, back. Sentry. Vale, a ver esa teamfight, me gusta. Búscame algún stuncillo ahora cuando esté el Merlin al lado. Defiéndeme eso, ¿no? Vale. Algún stuncillo, ¿no? Eso no tiene gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no tiene gracia. ¿Ultea ahí? Ah. Tenías que haber ulteado en plan justito, ¿sabes? Pero bueno, está bien. Vale, buen daño. Tira el 2 ahí, ya tenías que haber tirado el 2. Y ahí, eso, ahí lo cancelas para saltar la ulti. Y yo, muy bien la teamfight, tío. Te pondría un 10 si no fuera por esto. Me refiero. La Kriona al lado de la pared. Se esconde, ¿no? Pues para eso te vas a por Sí, otros. se mete. En plan, tiras Blink ulti allá a todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que hubiese sido la play. Igualmente luego lo haces. Así que me sirve también. Aquí podrías haberle tirado el 1 del tirón, ¿no? Ahí. En vez de. Pero bueno, otra tontería, vaya. Aquí esa habilidad me la tienes que saltar. Más que nada para no comértela. Pero vamos, una tontería también. Y muy bien el resto de la teamfight, tío. Aquí supongo que finisháis ya, ¿no? Sí. Y yo, la verdad que ha estado muy bien, tío. Me ha sorprendido, la verdad. ¿Qué cambiaría? La build. Sí que la cambiaría. Y poco más. Quizás. Ay, que me doy una hostia. ¿Qué más he dicho que cambiaría? Quizás el vaqueo del principio. El Kali, evidentemente, tiene que comprar. Los wards también, que no se te olviden. Y bueno, eso, tener un poquito más de paciencia con tu ulti. O sea, tienes que saber cuándo tirarla bien, ¿sabes? Por ejemplo, la teamfight, ¿dónde fue? Cuando le gastaste al Zeus. Creo que era por aquí. Pues Zeus, tío. Está muerto siempre que lo veo. ¿Era la teamfight después de la gol? No, era más después. ¿Puede ser ahora? Sí. Aquí. No, bueno, pero esto también me sirve para explicar. Mira, aquí no creo que te hiciese falta el blink, la verdad. Ten en cuenta que vas a tirar ahí el salto 2. No hay nadie que te lo corte.
y ya tienes otra vez el salto, ¿sabes? No creo que te haga falta el blink ahí. Y luego el Thorns, muy importante tirártelo antes para no tener que chasear hasta aquí con el resto de tu equipo. Y el Chuck, bueno, si no hubiese sido un mongolo, se hubiese pirado cuando hubiese podido. Luego, aquí, el Chuck me suda tres cojones, hermano. Mira la Glionda, tío, ¿sabes? Te vas a por ella del tirón. No le tiras el 1 y te giras aquí. Vas a por ella y cuando te blinquea aquí, tú saltas y la estuneas en la boca, ¿sabes? Y ya. Porque el Merlin estaba llegando por detrás. No sé si la mata, pero vamos. No. Pero bueno, eso. Y luego, este farmeo me gusta para nivel 20 a full. ¿Puede ser esta teamfight? No. Es la siguiente. ¿Es aquí? No. Bueno, aquí, eso, no tirar la ulti. Tienes que saber cuándo tirarla bien. Tiene poco cooldown igual, pero ahí yo creo que era mejor opción tirar el 2 y el 1 después y ya está. Y luego, a ver si encuentro la puta teamfight. Creo que era esa, un poquito más atrás. No sé, tío. Pues era. ¿Era antes? Creo que era antes, ¿verdad? Por aquí. Cuando le tiré la ulti a la criatura. No, es aquí, creo. ¿Puede ser aquí? No, esa rotación te la puedes haber guardado para que no te robasen el loot. Esta aquí lo jugaste muy bien esto. Pero quiero ver, tío, la puta Teamfire Zeus. ¿Dónde está? ¿Sabes cuál te digo, no? Sí. ¿Dónde? Más o menos. ¿Te acuerdas? Aquí, ¿no? No, la tifa es como después del 17, algo así. Es que aquí no es Aquí es la tampoco, vuelta. ¿no? Aquí ahora, quizás. Pues No. aquí es la gold, después al tiblinqueo. No sé, no me acuerdo. Pero bueno. Eso, que le gastaste beat bien, tío. Y luego me tiraste una ulti demasiado tarde. El Merlin le forzó el Chuck que se fuese para atrás. Y tardaste como mucho matarlo. O incluso no lo mataste, creo, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Igualmente luego hiciste buen espacio a la Jhinwei. Pero ese pavo tenía que haber muerto, ¿sabes? Con el daño del Merlin. Así que nada, igualmente muy buena partida, tío. Bastante atractiva de ver, la verdad. Te congratulo. Vale, pues nada, Muchas hermano. gracias, tío. Muchas gracias por el coacheito, tío. Un placer, Julio. Venga, hermano. Hasta luego, tío.